Muy bien, para poder conocer pues la capital de América, el Cusco, por lo menos te tomas unos 5 días, ¿no? Así que en unos minutitos vamos a conocer una partecita de Cusco con Miguel Ángel Silva, que conoce mucho, que ha recorrido muchos lugares del Perú y del mundo también. Miguel, buenas noches, bienvenido, adelante. Oye, buenas noches, Oscar, buenas noches al público. Como lo has mencionado, nos vamos a trasladar al Cusco, especialmente a un cementerio, el cementerio de La Almudena. Este cementerio lo ubicamos en el distrito de Santiago y tiene también un templo. El templo se empezó a construir en 1683, siendo obispo Manuel de Mollinedo y Angulo, concluyéndose en 1689. El arquitecto fue Juan Tomás Tuiru Túpac. Es de una sola nave de entrada lateral, o sea, no ingresamos directamente al templo como tenemos costumbre, sino por un lado, con una torre campanario en forma de espadaña. En la parte central tenemos a la Virgen de Almudena, que tiene su origen en España, pues esta Virgen es patrona de la ciudad de Madrid. Ahí vamos a ver un recorrido por el templo que se encuentra justo a un costado del cementerio que posteriormente vamos a observar. Esta iglesia ha tenido ya una restauración y muestra diferentes imágenes coloniales, así como lienzos dispuestos en sus diferentes paredes, ¿no? Hay que resaltar que muy pocos cementerios tienen una iglesia a un costado, ¿no? Y el Cusco lo tiene directamente. Algunas imágenes también de las pinturas todavía tendrán un proceso de restauración, pero esperemos que sea prontamente, ¿no? Y acá ya nos trasladamos hacia el cementerio. Este cementerio, como ustedes ven, esta es una fotografía antigua que se muestra justamente al ingreso del cementerio para ver los cambios que han obtenido. Esto se inició en su construcción en el año de 1846 durante el gobierno de don Ramón Castilla, siendo prefecto el general José Medina. Está aproximadamente a 1,5 km de la plaza principal del Cusco, construyéndose colindante al antiguo hospital de Betremitas y el templo que lleva su nombre. Ahí ya tenemos el ingreso al cementerio y vamos a observar algunos detalles, como este repartimiento de tumbas, ¿no? Que son, en realidad son de niños en forma circular. Y también tenemos algunas representaciones de sacerdotes antiguos por órdenes, en este caso franciscanos también. Dentro del cementerio se encuentran enterradas algunas personas importantes, como don Serapio Calderón, quien fuera presidente de la República, la escritora Clorinda Matos de Turner, ¿no? Y el fotógrafo Martín Chambi. Y asimismo, la primera abogada del Perú, María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Muy pocas personas tal vez conocen este cementerio y se ha incluido justamente, esa es la tumba de Clorinda Matos, y se ha incluido justamente a raíz de la boga de la visita a los cementerios nocturnos que se inició en el Presbítero Maestro, que también se continuó en el cementerio de Arequipa, y Cusco también lo ofrece, ¿no? Es una oportunidad de poder conocer el legado histórico que tiene esta ciudad imperial a través de las tumbas y mausoleos que guarda el cementerio de la Almudena. Muy bien. Bueno, el cementerio de Almudena, en realidad uno del Cusco lo relaciona pues con las ruinas arqueológicas, con Machu Picchu, con el templo, ¿no? Sacsayhuamán,
pero bueno, en realidad no conocía esta parte. Sí, muy poco se ha promocionado, pero como les estaba explicando, a raíz de las visitas nocturnas al cementerio ya se realiza esta visita al cementerio también de noche. De noche, ¿no? Bueno, atención entonces, ya ves, con Miguelito conocemos museos, conocemos cementerios, conocemos pues otros puntos que visitar. Así que póngalo en la agenda la próxima vez que haga maletas para visitar el Cusco. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.